Nada más vinieron y lo vieron por ahí mismo. Jamás en la vida se ha vuelto a mencionar del puente. Tan importante porque ese puente por ahí evita mucha muerte porque por ahí mismo está el hospital y hay, el hospital de ahí mismo por ahí y cualquiera que caiga enfermo de un pronto sale por ahí mismo estando ese puente ahí y no se muere. Pero aquí las autoridades de este pueblo tan insoportable, aquí no hay autoridades, estamos huérfanos de autoridades, estamos huérfanos de justicia y estamos huérfanos de todo, aquí estamos como los chivos sin ley, aquí no hay quien defienda a la masa pobre, no hay quien se meta a los barrios a ver cómo es que están los barrios, aquí no, aquí los funcionarios de este pueblo solamente están dispuestos a cobrar su cheque y a resolver ellos, pero no a resolverle a los otros. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Incluso estamos preparando un piquete para el ayuntamiento aquí, porque aquí el ayuntamiento no sabe que la tercera etapa del Espínola existe. No, él no sabe si existe. ¿Por qué motivo? Porque mencionan todos los sectores, a todos los sectores lo mencionan que van a trabajar, menos la tercera etapa de la Espínola. Y vayan a ver cómo están las condiciones de la tercera etapa de la Espínola, cómo está. Que tú te metes en un vehículo por ahí y estás dispuesto a perderlo porque de un hoyo a otro, de un hoyo a otro, de un hoyo a otro. Es decir que nosotros estamos en condiciones ya, no aguantamos más.